Hola amigos, agradezco nuevamente su visita a este canal Música sin tanto gas. En esta ocasión vamos a revisar el tema Alain. Esta es una composición de Christophe, cantautor francés. Lo vamos a revisar en el estilo de Richard Clayderman. Los tonos para utilizar son solamente 4 tonos. Sería el tono de Do, el tono de Mi, el tono de Fa y el tono de Sol. Estos 4 tonos van a hacer un círculo en toda la melodía. En algunos casos van a tener la mitad del tiempo. Por ejemplo, en las primeras 3 estrofas hay cierto tiempo en el que permanecemos en cada tono y en el estribillo se recorta el tiempo. Bien, las notas para estos tonos son para Do, la nota de Do, Mi y Sol. Para Mi, las notas que forman el tono de Mi es Mi, Sol sostenido y Si. Para el tono de Fa, las notas que se utilizan son Fa, La y Do. Y finalmente para Sol, las notas que se utilizan son las notas de Sol, Si y Re. Al ser Do el tono principal, vamos a utilizar, por supuesto, la escala de Do, que va desde la nota de Do hasta la nota de Si, pasando por las notas de Re, Mi, Fa, Sol y La. La escala completa es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Al utilizar la melodía, el tono de Mi, vamos a tener una desviación en la escala. El tono de Mi mayor no es uno de los tonos de la escala de tonos de Do. El Mi que le corresponde a la escala de tonos de Do sería un Mi menor. En este caso la melodía utiliza un tono de Mi mayor y entonces tendremos una desviación y entrará la nota de Sol sostenido. Dijimos que la escala era hasta Si, las blancas. Aquí entraría Sol sostenido al utilizar el tono de Mi. Va a haber otra variación en la escala. Esto va a ser en el tono de Sol. Pero esta variación más bien es por un arreglo a la melodía. Cuando hacemos esto, entra un Fa sostenido, estando en el tono de Sol. Bien, otra desviación en la escala se va a dar en el tono de Mi también, donde utilizaremos un Re sostenido. Vamos a utilizar un Re sostenido que también se considera como un arreglo. Bien, como es tradicional, iniciaremos con la forma básica. Ya al final vamos a revisar algunos arreglos que van a ser necesarios para complementar la melodía. Vamos a ver primero la melodía básica con la mano derecha. Bien, la primera estrofa iniciamos con la nota de Mi. Nuevamente Mi, Re, Do, Si y Sol sostenido. Aquí está la variación que comenté hace un momento. Esto sería así. Para esta pequeña parte, el tono que acompaña este pedazo de estrofa sería el tono de Do. Para empezar vamos a marcarlo solamente su nota base. Posteriormente iremos agregando estilos de acompañamiento. Entonces ya con su acompañamiento base, con su nota base, esto sería así. Cuando caemos a Sol sostenido, vamos a cambiar la nota base a Mi. Bien. Para la siguiente parte, continuamos bajando a Mi. Hacemos otro Mi octava arriba
re y do. Esto sería así, pegando estos dos pequeños tramos. Ya con su nota base, esto sería así. Continuamos con la nota de do, si, do y re. Esto sería así. Toda esta primera estrofa, la cual tendríamos ya completa, sería de esta forma. Bases, esto sería así, do, mi, fa, sol. Bien, esta es la primera estrofa de la forma básica. Para la segunda estrofa vamos a iniciar con la nota de mi, fa. Fa sostenido, sol, do, do, mi y si. Ya corrido, esto sería así. Y con su base, la nota principal sería así. Bien, continuamos con mi octava arriba, re, re y do. Esto sería así. En esta parte, la nota base será mi. Entonces, juntando estos dos tramos, esto sería así. Terminamos con la nota de la, la, si, do y si. En este pequeño tramo ya estaremos cayendo a sol. Esta segunda estrofa completa sería así. Llevamos ya dos estrofas. La tercera estrofa iniciamos exactamente igual que la segunda. Continuamos con sol. 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 Sol sostenido. Y sol sostenido. Esto sería ya esos dos pequeños tramos, sería de la siguiente forma. Con su acompañamiento, nota base, esto sería así. Continuamos con sol, sol sostenido, sol, sol sostenido, sol, sol sostenido, la y la.
esto sería así. Ya junto esa tercera estrofa sería así. Ya lo que vamos de la tercera estrofa junto sería así. Terminamos con la, si, do y si. Ya con sus notas bases, esto sería así. Primeras tres estrofas de la melodía. Vamos a pasar al estribillo y después empezamos con un acompañamiento más completo, porque el resto de las estrofas es prácticamente lo mismo con unas muy ligeras variaciones que veremos al final. Entonces continuamos con el estribillo. Para el estribillo empezamos con la nota de do. Re, mi, sol. Sol sostenido, esto ya corrido sería así. Y en esta parte, al empezar el estribillo, su tono principal sería do, y lo vamos a marcar como todo lo que hemos hecho, solo la nota base. Cambiamos a mi. Bien, continuamos con mi, re, do, re, do y re. Ya el estribillo completo sería así. Y se repite. Luego empieza nuevamente la melodía, pero ya solo con dos estrofas, con algunas ligeras variaciones. Las vamos a ver más adelante. Vamos a detallar más la melodía en su acompañamiento. Al empezar, ahora en lugar de tocar solamente la nota base, vamos a tocar el tono completo, que en este caso empezamos con do. Avanzando de lo básico a algo un poco más completo. Vamos a cambiar el acompañamiento por algo todavía más acercado al tema original. Cuando estamos en do, vamos a descomponer el tono. Vamos a descomponer el tono en las notas de do, sol y do. Y vamos a hacer esto.
cuando cambiemos a mi, vamos a descomponer el tono de mi en las notas de mi, si y mi, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando cambiemos al tono de fa, descompondremos el tono de fa en las notas de fa, do y fa, y hacemos exactamente lo mismo. Y cuando pasemos a sol, descompondremos el tono de sol en las notas solamente de sol, re y sol, y hacemos lo mismo. En las primeras tres estrofas vamos a llevar un tiempo acompañar. Vamos a darle una pasada a la melodía y vamos a darnos cuenta cómo se escucha. Completando poco a poco. En realidad el acompañamiento, bueno, para ser franco, el tema de Richard Clayderman tiene mucha orquestación. Hasta casi siento que el piano en su acompañamiento original lo está haciendo otro instrumento, porque no se oye como si fuera el piano principal de Richard Clayderman. Entonces, con esto de tener una orquestación muy amplia, es difícil sacar una melodía lo más parecido posible. Entonces, vamos a ver algunos arreglos que alcancé yo a anotar, otros que propongo en los espacios vacíos. Y es difícil, un tema con mucha orquestación, pues son cientos de dedos y nosotros solamente contamos con 10 para tratar de hacerlo sonar de una forma similar. Entonces, ahí es donde se complica un poco, pero con algo de práctica, muy seguramente van a poder lograrlo. En este caso, vamos a detallar más el acompañamiento. En lugar de hacer esto, en el tono de do, lo que vamos a tener que hacer es descomponer todavía más el tono. Vamos a tocar do, sol, do, mi, do, sol, do. Cuando entramos a mi, vamos a descomponer el tono de mi en mi, si, mi, sol sostenido y regresamos. Para fa, vamos a descomponer el tono en fa, do, fa y la y regresamos. Y para sol, sería sol, re, sol y si. Con este tipo de acompañamiento,
la melodía cambia y se escucha de esta forma. Si se dieron cuenta, en algunos espacios se puede meter solamente el acompañamiento anterior de tres notas, o bien, si quieren que siempre, siempre esté relleno, pues siempre, siempre estaremos metiendo natural. A la hora de estarlo ejecutando, para que no se escuche todo un ciclo repetitivo, es conveniente, junto con los arreglos, hacer esas variaciones. Bien, pienso que la forma básica en la melodía está y la forma completa en el acompañamiento está. Bien amigos, esto es todo por ahora. Les agradezco nuevamente la visita. Nos vemos en el próximo tutorial y de verdad espero que esto les sea de mucha, pero de mucha utilidad. Hasta pronto.